Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Amigos, mi nombre es Teresa Salazar, este es un programa más de Periodismo Independiente. En esta mañana, 4 de noviembre de 2016, tengan una cordial bienvenida a este su programa. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, a través de Twitter, @tere_midelega, a través de Facebook, mi delegación vida metropolitana, @gmail.com, y a través de la revista Delegaciones y Más en www.delegacionesymas.com.mx. Y bueno, pues en esta ocasión, buongiorno, good morning, barep a todos, cualitón alí. Y bueno, hoy vamos a saludar también a Ismael Castro, nuestra voz en off, y a San Carlos Barromeo. Hoy celebramos a San Carlos Barromeo, quien nació en Arona, Italia, en 1538, dice, acabado sus estudios de Derecho, pasó a cardenal de allí, a secretario del Estado del Papa, y finalmente a obispo de Milán, donde se entregó con espero a sus fieles, y su labor supuso una mejora de las costumbres y un incremento de la vida cristiana en su diócesis. También fue uno de los principales promotores del Concilio de Trento e intentó poner en práctica todas las importantes reformas allí surgidas, y murió a los 46 años. También hoy celebramos a San Agrícola, San Amancio, San Emerico de Hungría, San Hermas de Licia, Santa Modesta de Trevi, San Nicandro de Mira, San Perpetuo de Maastricht, San Plerio de Alejandría, San Vidal de Bolonia, Beata Elena Enselmini y Beata Francisca de Amboise. Estos nombres y a todas estas personas las celebramos el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo de parte del equipo de Periodismo Independiente. Y bueno, pues les dedicamos estas mañanitas. La mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós.
Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Bloque informativo. Periodismo independiente. Y bueno, hoy en nuestro bloque informativo, el Reforma nos dice: indagan espionaje en la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que investiga espionaje en su propia sede. Halló equipos de grabación en oficinas del secretario Ruiz Esparza, así como micrófonos. También mansión de un prófugo, dice Javier Duarte, compró con prestanombres residencia en Miami, con acceso a Biscayne Bay, que costó 8 millones de pesos y requirió 2 millones en mejoras. Y dice: dan largas acaso Duarte, contratario a lo que pasa con Javier Duarte, contrario a lo que pasa con Javier Duarte, investigación de PGR contra ex gobernador de Chihuahua por enriquecimiento ilícito sigue atorada. Dice: lanzan CEP otro plan digital. La CEP ha gastado más de 40 mil millones en 12 años en tres estrategias digitales y el próximo lunes estrena otro proyecto. Dice: aprende dos. Dice: Reforma, Trife desatan crisis a un día de asumir funciones. Los nuevos magistrados del Tribunal Electoral ya eran cuestionados por partidos de oposición. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Reforma. La prensa el día de hoy nos dice: justiciero les disparó arriba del autobús y los remató abajo, PGJ del Estado de México. Y en la sacra soledad del templo se mata. Dicen que llegó hasta el altar, se hincó y se quitó la vida. Dice: desesperado sujeto aprovechó la soledad de una iglesia para quitarse la vida a los pies del Cristo del lugar. Este suicidio tuvo lugar en el interior de la parroquia Monte Carmelo, que se encuentra en las calles de Giotto, Justin y Juan Cousin, esto en la colonia Alfonso 13 de la delegación Álvaro Obregón. Señalan testigos que el lugar estaba solo y nadie se percató de la entrada del hombre, por lo que este pudo llegar hasta que escucharon el fuerte sonido y al entrar el personal de la iglesia hallaron a un hombre sin vida. Dice: rápidamente pidieron ayuda médica, aunque la única que este hombre requería fue la del párroco, que le dio la bendición antes de que el personal de servicios periciales se lo llevara. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa. También dice: desgarrador, en las instalaciones de la preparatoria 4 de Jojutla fueron despedidos con misa de cuerpo presente, pues estos jóvenes que fueron encontrados muertos. Y aficionado americanista paga humillante apuesta. El video circula en las redes sociales. Esto sí se debería de prohibir, porque esto da lugar a muchos otros tipos de humillaciones. Desgraciadamente en los juegos se sale en alusión pues muchas
conductas inaceptables, dice. Asegura Profepa 72 piezas de madera de encino en Hidalgo, en Contronazo, en la Tlacomulco, Toluca. Y encuentran sin vida a la maestra de danza, desaparecida en Sonora, dice. Este jueves, en un desague del Valle de Yaqui, Sonora, el cuerpo de una maestra de danza del Instituto Tecnológico de dicha localidad, pues fue encontrado sin vida. La docente es identificada con el nombre de Lisette Araceli Fuentes, había sido reportada como desaparecida desde el lunes pasado, por lo que las autoridades locales iniciaron con la búsqueda para dar con su paradero. Si ustedes recuerdan, pues también en varios diarios también estaban molestos los familiares, porque el gobernador de Sonora se había pronunciado como una bailarina cuando decían tiene licenciatura y tiene pues estudios, ¿no? Y ahorita, bueno, pues la han encontrado pues muerta. Ella salió de su hogar ubicado en el ejido Primero de Mayo, Campo 77, para dirigirse a su trabajo. Sin embargo, no llegó a su destino, ya que mientras esperaba la llegada del camión de la ruta Obregón Colonia Militar, desapareció. La zona donde se encontraron los restos de Lisette Fuentes, llegaron elementos de la policía para asegurar el área, mientras que peritos de la Procuraduría local levantaron registros y llevaron a cabo labores de campo para después trasladar el cuerpo al servicio médico forense. También tenemos que el Universal nos dice el día de hoy, critican Ochoa, AMLO y Barrales, lujos de Anaya en Estados Unidos. Imagínense si ya empiezan con estos lujos ahorita que no tienen, se supone, un gran puesto. ¿Qué van a hacer cuando sean presidentes? Es incongruente que aspire a la presidencia y sus hijos estudien en otro país. Indican, urgen al dirigente del PAN a explicar de dónde provienen sus recursos. Y Anaya, joven de maravilla, dice, maravilla a trending, dice, el líder nacional del PAN fue nombrado Lord Anaya en las redes sociales al darse a conocer por esta casa editorial su vida de lujo, dice. Bueno, el hombre mosca en la Ciudad de México en 1992, un hecho captó la atención de los citadinos. Se trataba de la visita de Babe White, el hombre mosca, ustedes recuerdan, dice, cuyas prodigiosas hazañas consistían en retar la gravedad al trepar edificios emblemáticos de la capital. Y dice, previo al duelo eliminatorio, la guerra sucia se juega en ambos lados, dicen, guerra de tuitazos, México contra Estados Unidos. Y bueno, dice, no hago cálculos políticos respecto a mi familia, solo hijos de Ricardo Anaya estudian en el extranjero y Ricardo Anaya se da vida de lujo en Estados Unidos. Esto de la guerra de tuitazos, esto, bueno, esto es muy común, tanto en políticos y por debajo del agua. También hemos visto muchos guerra de tweets. Ahora mucha gente se comunica a través de los twitters y no nada más se ofenden, sino planean estrategias hasta delictivas y estrategias pues de desprestigio bajo el agua. Estrategias sucias, como dicen. Equipo de Cuarón se excedió, dice delegación. Aunque el gobierno central notificó del rodaje, no se dio permiso para tomar las calles, afirma funcionaria local. Y bueno, eso es lo que parecía, dice, aplaza, corte, debate de réplica, determinan ministros que la ley sea sometida a discusión el lunes próximo. Regresivo proyecto de corte sobre réplica SIP, organismo señala que de concretarse se debilitaría el ejercicio periodístico en México. Y solo quieren cuidar obra de Juanga, dice, el abogado de la familia explica que Omar Suárez no puede usar canciones de El Divo de Juárez. Dice, y Sheridan estudia a Octavio Paz, publica los idilios salvajes sobre el amor en la obra del Nobel. Y bueno, dice, condones y marihuana, las otras votaciones en Estados Unidos. El 8 de noviembre, además de las presidenciales,
Dos estados de la Unión Americana elegirán gobernador y se conocerá el futuro de 155 medidas. Y don Egidio y los privilegios del poder, dice Cantú, otorgó becas a hijos de funcionarios locales sin cumplir con los requisitos para obtenerlas. Y dice, así disparó el justiciero del autobús a asaltantes. Y presentan iniciativa con dedicatoria. El constituyente César Moreno solicitó que las futuras alcaldías se coordinen con el SAC. ¿Y por qué la gente le teme a los payasos? Un reciente estudio encontró que el payaso era la figura más espeluznante para las personas. Y bueno, pues toda la gente, si no son payasos bonitos, la mayoría, es cierto, la mayoría le teme a los payasos. Y los cabos, cabañas al final de la tierra dañan biodiversidad. Grupo Solmar planeó el desarrollo desde 2009, por Profepa intervino hasta que se conoció el caso en redes sociales. Y Armada Europea invadir Columbus. Juan Carlos Osorio llama a lo mejor que tiene México para enfrentar a Estados Unidos y después Panamá. Constituyentes faltistas resucitan tras día de muertos, dice Héctor Bonilla, argumentó compromisos laborales, sesión inició tarde, la sesión dio inicio en la tarde y con solo 60 de 100 diputados. Y bueno, pues a todos esos le siguen pagando y no les descuentan. Sonrisas y presupuesto otra vez en debate, dice Mancera y Mid. Asegura el secretario de Hacienda que la Ciudad de México es la entidad que más participaciones ha tenido, mientras que el jefe de gobierno responde que recibirlas está en la ley, es un derecho de la ciudad. Dice, racismo, un fenómeno odioso, es la discriminación, inferiorización, exclusión y marginación de persona, se da en todos los países, esto se da en todos lados, dice. Dice, el talco para bebé causa cáncer, dice, el talco es el más suave de todos los minerales y es convertido en polvo blanco mediante trituración. Y también quitan ambulantes y ahora peatones frenan al Metrobús, dice. Caminan por el arroyo vehicular en anillo de circunvalación cerca de la Merced. Informarles que invadían carril confinado, fueron replegados por autoridades. Pero ahora pues los peatones frenan al Metrobús. Y ubican a tres bandas que se dedicaban al robo en autobuses. Criminales exigen cuota, vendedores y artistas callejeros, señalan autoridades, y la línea de investigación señala que ejecución pudo ser por proteger una plaza. Famosos con colecciones bizarras, dice, te sorprenderán los objetos que coleccionan estos famosos. Y Anaya, joven de maravilla, dice, maravilla a trending, dice, el líder nacional del PAN fue nombrado Lord Anaya en las redes sociales al darse a conocer por esta casa editorial su vida de lujo. Dice, bueno, el hombre mosca en la Ciudad de México en 1992, un hecho captó la atención de los citadinos. Se trataba de la visita de Babe White, el hombre mosca, ustedes recuerdan, dice, cuyas prodigiosas hazañas consistían en retar la gravedad al trepar edificios emblemáticos de la capital. Y dice, previo al duelo eliminatorio, la guerra sucia se juega en ambos lados, dicen, guerra de tuitazos, México contra Estados Unidos. Y bueno, dice, no hago cálculos políticos respecto a mi familia, solo hijos de Ricardo Anaya estudian en el extranjero y Ricardo Anaya se da vida de lujo en Estados Unidos. Esto de la guerra de tuitazos, esto bueno. Esto es muy común, tanto en políticos y por debajo del agua. También hemos visto muchos guerra de tweets. Ahora mucha gente se comunica a través de los twitters y no nada más se ofenden, sino planean estrategias hasta delictivas y estrategias pues de desprestigio bajo el agua. Estrategias sucias, como dicen. Equipo de Cuarón se excedió, dice delegación. Aunque el gobierno central notificó del rodaje, no se dio permiso para tomar las calles, afirma funcionaria local.
Y bueno, eso es lo que parecía. Dice, aplaza corte debate de réplica, determinan ministros que la ley sea sometida a discusión el lunes próximo. Regresivo proyecto de corte sobre réplica SIP. Organismo señala que de concretarse se debilitaría el ejercicio periodístico en México. Y solo quieren cuidar obra de Juanga. Dice, el abogado de la familia explica que Omar Suárez no puede usar canciones de El Divo de Juárez. Dice, y Sheridan estudia a Octavio Paz, publica los idilios salvajes sobre el amor en la obra del Nobel. Y bueno, dice, condones y marihuana, las otras votaciones en Estados Unidos. El 8 de noviembre, además de las presidenciales, 12 estados de la Unión Americana elegirán gobernador y se conocerá el futuro de 155 medidas. Y don Egidio y los privilegios del poder, dice Cantú, otorgó becas a hijos funcionarios, hijos de funcionarios locales sin cumplir con los requisitos para obtenerlas. Y dice, así disparó el justiciero del autobús a asaltantes. Y presentan iniciativa con dedicatoria. El constituyente César Moreno solicitó que las futuras alcaldías se coordinen con el SAC. ¿Y por qué la gente le teme a los payasos? Un reciente estudio encontró que el payaso era la figura más espeluznante para las personas. Y bueno, pues toda la gente, si no son payasos bonitos, la mayoría, es cierto, la mayoría le teme a los payasos. Y los cabos, cabañas al final de la tierra dañan biodiversidad. Grupo Solmar planeó el desarrollo desde 2009, por Profepa intervino hasta que se conoció el caso en redes sociales. Y Armada Europea a invadir Columbus. Juan Carlos Osorio llama a lo mejor que tiene México para enfrentar a Estados Unidos y después Panamá. Constituyentes faltistas resucitan tras días de muertos, tras día de muertos, dice Héctor Bonilla, argumentó compromisos laborales, sesión inició tarde, la sesión dio inicio en la tarde y con solo 60 de 100 diputados. Y bueno, pues a todos esos le siguen pagando y no les descuentan. Sonrisas y presupuesto otra vez en debate, dice Mancera y Mid. Asegura el secretario de Hacienda que la Ciudad de México es la entidad que más participaciones ha tenido, mientras que el jefe de gobierno responde que recibirlas está en la ley, es un derecho de la ciudad. Dice, racismo, un fenómeno odioso, es la discriminación, inferiorización, exclusión y marginación de persona, se da en todos los países, esto se da en todos lados, dice. Dice, el talco para bebé causa cáncer, dice, el talco es el más suave de todos los minerales y es convertido en polvo blanco mediante trituración. Y también quitan ambulantes y ahora peatones frenan al Metrobús, dice. Caminan por el arroyo vehicular en anillo de circunvalación cerca de la Merced, informarles que invadían carril confinado, fueron replegados por autoridades, pero ahora pues los peatones frenan al Metrobús. Y ubican a tres bandas que se dedicaban al robo en autobuses. Criminales exigen cuota, vendedores y artistas callejeros. Señalan autoridades y la línea de investigación señala que ejecución pudo ser por proteger una plaza. Famosos con colecciones bizarras, dice, te sorprenderán los objetos que coleccionan estos famosos. Y vamos a comentarles qué es lo que coleccionan. ¿Ustedes han coleccionado? ¿Qué coleccionan? Pues hay que coleccionaba todo lo que eran los animales de o muñequitos de cuerda. Hay gente que colecciona corcholatas, hay gente que colecciona cómics, hay gente que colecciona películas, CDs, que son las más, pues lo más cotidiano. Hay gente, botellas, por ejemplo, botellas de licor, los llegan a coleccionar. Hay gente que también colecciona personas, créanme. Pero eso ya serían como casos muy patológicos.
Y bueno, La Jornada nos dice escuálida ventaja de Hillary en recientes encuestas hace pues a los sondeos de con los sondeos contra Donald Trump. Dice la candidata demócrata estaría 1.7% arriba. Los analistas auguran resultados muy cerrados. La contienda se tomó una pugna entre dos personajes impopulares. Encuesta, 8 de cada 10 votantes dicen que esta lucha los dejó asqueados. También dice, temen que el odio racista de Trump deriva tras los comicios. Construiré un muro más alto mientras más lo critiquen, dice, advirtió ayer el magnate en campaña. La judicatura, con casi 2 mil millones para seguros médicos, mantiene vigente contrato multianual a pesar de que su cuenta, que cuenta con ISSSTE, dice, y beneficia a todos los empleados, aporte de 729 mil para el de mayor rango. Y dice, Pemex retomará el equilibrio financiero en 3 o 4 años. Visa por los 4 alumnos asesinados en Morelos, propone a Pablo González Casanova para la presea Belisario Domínguez. La UNAM y agrupaciones sociales respaldan al ex rector e investigador, pues para esta presea, dice, hay 22 aspirantes en la lista del Senado y preparan fuero a integrantes de organismo afín a Moreno Valle. Y con más fondos, el INAI repartirá bono del fin de año. La inflación de México de las más elevadas por alzas en comidas. Y Milenio nos dice el día de hoy, relanza Pemex plan agresivo de apertura. El objetivo será conseguir equilibrio financiero entre 2019 y 2020. El reto es reemplazar la caída de la producción de Cantarell y ser rentable y sustentable. Una fiesta para barrer la maldición, dice, aficionados a los Gallos Blancos celebraron junto al equipo el primer título de la institución en primera división. Dice, candidatos chiquitos, los aguafiestas de Hillary y anomalías por 790 millones de pesos en sector salud en Oaxaca. Gobierno de Veracruz depositó recurso a municipios. También tenemos que imposible castigar los desvíos en Chihuahua, dice, la Auditoría Superior del Estado no tiene facultades para señalar responsabilidades por daño a la hacienda pública, dice el organismo. La tasa de suicidio subió 114% en 2 décadas. Y para Octavio Paz, la poesía era sinónimo de amor. En el tercer volumen, su serie sobre el poeta mexicano analiza su correspondencia con Elena Garro y Bona Timbertelli. Y Benny Ibarra se siente en casa con doblaje de Sing. El actor y cantante dio voz a uno de los personajes protagónicos de la película de Universal Studios que se estrena cerca de esta Navidad. Dice, ¿por qué las elecciones en Estados Unidos son los martes? Dice, desde 1845 las votaciones en Estados Unidos se realizan en ese día por una cuestión histórica que organizaciones y legisladores han tratado de modificar en los últimos años. El Sol de México nos dice hoy, Interpol suma 7 fichas rojas contra exfuncionarios de Sonora. Así lo declaró Odrasil Espinosa, titular de Fiscalía y Anticorrupción. Y bueno, déjenme decirles que todos los que se nos han ido es Duarte, el de Ficrea y muchos otros, dice, y no es que se nos hayan ido, pero bueno, padres faltan audiencia con el PAN, pero envían carta. Y PGR en Sonora va por 11 padrecistas. Y sismos deformaron más de 1,000 kilómetros cuadrados de territorio italiano. Y explota coche bomba en Turquía, deja 8 muertos y más de 100 heridos. Parlamento británico tiene la última palabra para autorizar o no el Brexit. Alfonso Cuarón sí tenía derecho a apartar lugares, dice Ciudad de México. Y última palabra sobre el Brexit lo tendrá el Parlamento Británico. También dice, organizan prórroga a reo a minutos de ser ejecutado por inyección letal. Y Bataclan dice,
tras atentados de 2015, recibirá la Sala Bataclan con un concierto de Sting. El concierto está programado para el 12 de noviembre y Plan de Negocios de Petróleos debe garantizar mejores cuentas a mexicanos Corpamex. Y contempla BCE contagios en la eurozona por el Brexit y ED en la UE cayó 39% en el primer semestre del año. Presenta Huawei su smartphone Mate 9 referente de gama alta. Establecerá Estados Unidos estaciones de carga de autos eléctricos y anuncia Pemex Plan de Negocios prevé equilibrio financiero hacia 2020. Y los Falcons aplastan a los Buccaneers de la mano de Ryan. Ares de Parga quiere más puntos para los Pumas, dice. Y medallistas olímpicos son ganadores de PND. Y con penal errado en México, 86, mostré que era humano, dice Sánchez. Y también dice los Falcons aplastan a los Bucaneros de la mano de Ryan. Y bueno, pues también los grandes se equivocan, dicen Manchester United State. Cae en Turquía, Villarreal tropieza en casa. Y presidente Duarte vuelve a los insultos por mesa dura solo unos días. Hay problemas entre la cantante Shakira y la esposa de Messi, dicen. Chicharito desconoce rumores sobre su regreso a Real Madrid. Y también tenemos que Meryl Streep será galardonada por su trayectoria en los Globos de Oro. Luego de 2 años, Bisbal estrenará disco llamado Hijos del Mar. Y ya bueno, tendremos aquí algunos avances. Evacúan a más de 2.000 trabajadores por incendio en LG. El incendio registrado en la planta LG, localizada en el parque industrial, bueno, pues se tuvo que desalojar a todas estas personas, dice. Y impactante granizada en Ojinan, Chihuahua. El frente frío número 5 y con él fuertes vientos se dejaron sentir en Ojinaga, Chihuahua. El Estado de México atrae más inversiones y genera empleos, Erubiel. Y realizarán en Tapachula foro regional de ingeniería industrial. Y bueno, también tenemos que Excelsior nos dice. Ben Affleck motivado por el contador. Tribunal pone trabas al Brexit. Asamblea Constituyente siente el agua al cuello. Lanzan en Senado corrupcionario, llaman a combatir fenómeno. Interpol va contra 19 colaboradores cercanos de Guillermo Padrés. La carrera es pareja por el poder, dice, impera incertidumbre. Pemex asegura un equilibrio en 2020, nuevo plan de negocios, y la estrategia presentada ayer se sustenta en alianzas y asociaciones estratégicas con la iniciativa privada. También alistan plan de contingencia por resultado electoral en Estados Unidos. El gobierno, dice mexicano, prepara un plan de contingencia en caso de un escenario adverso. Tras los comicios presidenciales de Estados Unidos, la próxima semana, dijo el jefe de Banco de México, Agustín Cartens, y Alfonso Cuarón ya filma en paz, dice. Justifican su aguinaldo extra, es para cumplir cabalmente, dice diputados. PRI avala que se dé el apoyo monetario incluso a los legisladores que no representan algún distrito PAN y PRD, ignoran si tienen bolsa millonaria. Es una vergüenza que muchos diputados, senadores y pues, políticos aseguren su aguinaldo. Dice, cuando a muchos trabajadores comunes y corrientes también del área de gobierno, ya sea de transportes, de camiones o metrobús o algunas estancias gubernamentales les retienen su aguinaldo o se los pagan pues de forma inapropiada, que falla al tiempo y a la forma, ¿no? Y ellos pues tienen que estirar su dinero y no les alcanza cuando ya cuentan con ese dinero. Es muy, muy vergonzosa esta situación, dice diputados. Se regalan bono de 67,000 pesos y también dice se premian por atender gente, recibirán bolsa de 337.7 millones de pesos y avalan diputados crear un registro nacional de cáncer. Gallos presumen la Copa México por las calles de Querétaro. Josefine Scriver, Ángela de Probeta.
y el cerebro ejecutor, dicen. Y bueno, tenemos el video en tercera dimensión de cómo ejecutó a los asaltantes en el Metrobús. Se los vamos a pasar en estos momentos. Y bueno, dice, llama Mancera a debatir proyecto de constitución. UNAM y Zagarpa producirán energía con desechos vegetales. Lluvias dejan caos en el sur de Tamaulipas. Tres municipales están alertas por las inundaciones que superaron el metro de altura y se suspenden pues las clases. Y el desfile llegó para quedarse, dice. En 2003 la UNESCO declaró esta celebración como Patrimonio Cultural de la Humanidad y ha sido una aportación de la cultura mexicana pues al mundo. El Parlamento deberá avalar el Brexit, Tribunal Superior, y dice... Pemex promete superávit primario en 2017 y comando asalta un hotel de Pátzcuaro, violencia expulsa a los michoacanos también. Y indicadores financieros apuntan a final cerrado en Estados Unidos. La cannabis también va a la urna. Voto anticipado para Clinton. Trump está muy, muy cerca, dice. Y bueno, pues esto... Y bueno, hoy son nuestras noticias internacionales. La República nos dice, Mosul, Cerchito Inchita, Drama, Chivili, Lluvescopia y el caso Buffon, Gia Aversari, Is Scansano, Firenze, 50 anni, Fal Alluvioni, Inchita, Tornato, Gil Angeli de Fango, La Gaffer, Ripetuta, del Consigle, Saro Breve, El Chicosito. Y también nos dice, Chisono, Putin, Inchista su Hillary Clinton, responde Federico Rampini, y cuanto dove resti guardare in clin calcola il salario ideale. Y es partito in carriera on in panchina, ecco y alguno de la Leopolda, dice, via alla kermesse renziana, da voci o alotti. Per tanti il successo è cominciato su quel palco. Il referendum le vostre ragioni, il sì di Gigi, il no di Mirko. Il pilota aereo evita la collisione, premiato con 400.000 euro. Elena o paura della esperazione. Il tifosi del Rapis Sbagliano Stadio e finiscono a Bologna, dice... Jubilero de Tumuti Ergatolani al Papa Ayotasi contra tortura del cárcel a Evita. Dice, bueno, esto es lo que nos dice La República, New York Times nos dice el día de hoy. Y New York Times nos dice, why English keeps on like to charity changes. John Simpson's The World Detective and John McWhorkin's Words on the Move look at the progress of the English language and the normalization of Trump and what comes after. The candidate has brought views that used to be uncle table to main state of American politics is the demon's permit. From Hamilton to Donald Trump are all grievance create equal. Yes, Trump really is saying big language, no bigly linguist said, and how Vice went from a physical, a psychology observation to a politication accusation. What's really behind Trump's obsession with Clinton stamina? Why the world feels la falling of falling fashion? How Republican politicians learned to love working's mother? And Colin Kaepernick and the question for who gets to be called a patriot, England reflexive pronoun epidemic. Y bueno, esto es lo que nos dice New York Times el día de hoy. Finanzas. El cambio.
Y bueno, hoy en las finanzas tenemos que nos dice, traen a firmas de Estados Unidos las asociaciones en refinerías. La propuesta de Pemex en su plan de negocios 2017-2021, en la que las empresas podrían asociarse en algunas de las 6 refinerías, es atractiva para compañías de Estados Unidos. Y deuda mexicana, el otro termómetro electoral, el spread entre los bonos mexicanos y los del Tesoro de Estados Unidos, rosa máximo de 2016. El catalizador de esta brecha es el repunte en las preferencias electorales de Trump. Y Anaya ganó más dinero, pero ni así cubre sus gastos en Atlanta. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, incrementó en 314% sus ingresos anuales de 2014 a la fecha y de acuerdo con lo que dijo ayer en medios de comunicación, pero cuyos detalles ocultó en su declaración 3 de 3. Y vuela, vuela el top 7 de los senadores más viajeros, y dice, y creer o no creer en los discursos de Donald Trump. Y PRI busca expulsar a Fausto Vallejo por desviar 4,000 millones de pesos. Priistas preparan un expediente para tratar de expulsar de sus filas a Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán, por presuntos desvíos de recursos federales. Y Alfa migraría contratos de operadora socio de Pemex. El conglomerado espera alcanzar un acuerdo, dice, con la petrolera que le permitiría migrar 2 de sus contratos para convertirse en un socio más de la empresa productiva del estado después de 3 años de arduo trabajo. Y dice, lo que traerá en México la compra de Time Warner por AT&T. Dice, los expertos consideran que con la operación se adelantará la convergencia que tanto ha buscado la empresa controlada por Carlos Slim. Y caso Ficrea alcanza a llegar a la Suprema Corte, dice, tras 2 años el caso de Ficrea podrá ser atendido por la Suprema Corte de Justicia, con lo cual se busca que el Estado cubra y apoya a los defraudados con los montos totales por los que pelean. Y bueno, dice el economista, también nos dice, Pemex se redefine y busca inversionistas. A través de alianzas, la estatal prevé generar 15% de su producción de crudo, sanear su negocio de refinación y fortalecerse como proveedor de servicios petroleros, presentó su plan de negocios 2017 y 2021. También el recorte al gasto limitaría éxito de la SEP, CIEF, dice, y Canadá, protagonista en IED, Minería de México, pasivos de Veracruz a revisión, y México con capacidad para enfrentar tormentas, IF, incertidumbre de OPEP, tumba petróleo, dice, y los Clinton y los Obama harán campaña juntos. Y voto anticipado sigue a favor de Hillary Clinton y candidatos se centran en Carolina del Norte. También pásele a las cintas que no se pueden perder, y dice, la UNAM mejora los procesos de gasificación de biomasa y el contrato que hace millonario a todos. Y bueno, pues el cambio el día de hoy con Citibanamex Divisas nos dice que el dólar se vende en 19.45 pesos, se compra en 18.70 pesos, el euro se compra en 21.0043 pesos y se vende en 21.5709 pesos. El Dow Jones está a la baja en 28.97, que corresponde a 0.16%. Por lo pronto, esto es todo en las finanzas. Vámonos con el clima. Clima. Y bueno, también tenemos que el clima, hay un frente frío, el frente frío número 5 y canales de baja presión. Este viernes se pronostica lluvias intensas, tormentas intensas de 75 a 150
milímetros en lo que es los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca. Tormentas torrenciales de 150 a 250 milímetros en costa de Tamaulipas y Veracruz. Querétaro, Chiapas y Tabasco va a presentar tormentas muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Coahuila, Nochihuahua, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tormentas fuertes de 25 a 50 milímetros. También tenemos que hoy el clima para algunos estados va a ser de 17 grados centígrados en Tijuana, 16 grados centígrados en Chihuahua, Hermosillo 16 grados centígrados, Durango 8 grados centígrados, La Paz 18 grados centígrados, Mazatlán 20 grados centígrados, Morelia 7 grados centígrados, Villahermosa 23 grados centígrados, Campeche 23 grados centígrados también, Cancún 21 grados centígrados, Acapulco 26 grados centígrados. Y bueno, pues hoy el clima en la Ciudad de México, tenemos que hay cielos cubiertos con una máxima de 19 grados centígrados, una mínima de 8 grados centígrados. Es una mañanita fría, fría, pero bueno, pues vamos a comenzar este día, este fin casi ya de semana, que fue una semana muy, muy de puente, muy de descanso. Y bueno, pues ahora hay que seguirle, pero pues yo creo que en estas, este fin de semana va a estar muy movido porque la gente pues ya descansó un poco y hay que empezar pues a trabajar. En el clima hay cielos cubiertos con Londres, 14 grados centígrados la máxima, 5 grados centígrados la mínima. Miami tenemos que hay también cielos cubiertos con una máxima de 28 grados centígrados, una mínima de 21 grados centígrados. Y actualmente hay 23 grados centígrados. Por lo pronto, esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásensela muy, muy bonito. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, pues estaremos aquí. Recuerden que Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.